y la novela de Paolo Guerrero sigue escribiendo más capítulos, luego de que rescindiera contrato por mutuo acuerdo con el Racing Club de Avellaneda en la Argentina. El depredador está a la expectativa de fichar con un nuevo equipo, al menos por lo que resta del año. Ya les contamos del interés que tendría el delantero de 39 años por jugar con Alianza Lima, porque habría tenido un acuerdo con Diego González Posada del Fondo Blanqueazul para que llegue a la Victoria, pero en el 2024, justo para su retiro del fútbol profesional. Sin embargo, a la par su nombre también empezó a sonar en Ecuador y Uruguay. Si bien estos mismos no habrían escalado a más, los pretendientes le seguirían saliendo al color histórico de la selección peruana. Sucede que este domingo se pudo ver al seleccionado nacional en Barranquilla, Colombia, lo que desató una serie de especulaciones en tierras cafeteras, donde se le empezó a vincular con los dos equipos más importantes de la ciudad, el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente. Si bien por ahora no hay información que corrobore este supuesto interés, muy seguramente en las próximas horas sabremos el motivo por el que Paolo Guerrero viajó desde Brasil a Colombia. Y ya que hablamos del país de la samba, el portal deportivo brasileño Portal Egol afirma que el agente del delantero de 39 años estaría tratando de llegar a un acuerdo económico con el Corinthians, ex equipo del depredador y de buen recuerdo por el Mundial de Clubes que ganó con el Timao en el 2012. La cosa es que hasta que Paolo Guerrero no firme con algún equipo para este segundo semestre del año, le seguirán saliendo pretendientes, desde los que tienen algo de asidero hasta los más impensados, como el Gamba Osaka de Japón, que según la página Football Tribe desea firmar al atacante nacional. Veremos entonces dónde acaba jugando Paolo Guerrero a falta de 2 meses para iniciar las eliminatorias sudamericanas, donde bien podría ser convocado por Juan Reynoso, ya que hasta ahora no aparecen más delanteros convocables al margen de Gianluca Lapadula y Alex Valera. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!